Ara sí, me sentiu, no? Bé, és un superplaer parlar després d'en José Antonio Donaire eh? i després de tots els que han parlat durant el matí, perquè clar, és molt, molt fàcil no, parlar ara, vull dir, només caldria recollir el que han dit tots ells i, i ja tindries una superintervenció. Llavors, bueno, jo, volia, jo volia dir doncs, que eh, després del que has dit tu, crec que aniré al gra, a uh, bueno uh, andarse con rodeos ¿no? cuando cuando el debate no está 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 sobre la mesa ¿no? y bueno intentaré hacerlo en castellano me, a veces me, me cuesta un poco pero creo que así poder participar todos en el debate posterior que los pocos minutos que nos queden pues es, es muy interesante Ah, hablando de no turismo y como tú decías eh, a mí me, 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 me resulta uh, muy, muy interesante, muy importante sobre todo para mi trabajo, eh, poder eh, sintetizar lo que, sería, lo, que, lo que sería el relato histórico eh, en este caso pues de cada región del vino bueno yo vengo de trabajar en, en el Empordà pero en realidad me refiero a toda la conca mediterránea porque el Empordà tiene su propia historia eh, Cataluña tiene su propia historia, la península la Ibérica tiene su propia historia y el Mediterráneo también, y creo que todas estas historias, para ser veraces, tienen que ser coherentes entre ellas. No, no puede ser que cada uno tire por su lado, cada uno explique su historia y que al final no haya un punto de conexión entre todas ellas, porque entonces el receptor, el visitante, el turista, pues tiene un lío ¿no? y le es muy difícil acordarse y, por lo tanto, relacionar lo que ve con lo que sabe. ¿no? Es decir, si ve una exposición en un museo, si va a visitar una bodega o si lee un libro, pues que esto le concuerde con su cronología previamente ya aprendida, ya sea en la escuela, que es donde se debería quizás ya aprender y si no, pues haciendo turismo o leyendo la, la, el mecanismo que sea para conocer esta historia en el caso que hablamos del vino, que yo creo que está claro que empieza en la antigüedad pero que luego sigue y que por lo tanto hay muchas otras etapas que también se deberían relatar. Y aquí es un poco en donde quería hacer la, la mi intervención. Pa a, eh, pa hablando de algún ejemplo que creo interesante para, para, para poder reflejarse y para poder imitarlo en, en cierta en cierta manera eh, aplicándolo claro a nuestra a nuestra realidad a nuestra historia eh, y de hecho esta es la gran diferencia creo yo que tenemos en, en relación a, a lo que nosotros llamamos el nuevo mundo de producción de vino, ¿no? Hay el viejo mundo que sería toda Europa, bueno, y, y concretamente pues el Mediterráneo y, y su extensión, y luego pues el, el, el nuevo mundo que sería toda la eh, pues Norteamérica, Sudamérica, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, que su historia es moderna, la historia del vino que ellos tienen. Entonces, si, si, si antes decía creo que era eh, el doctor Sebastián eh, Uh, Celestino. Sí, no sé si digo bien su apellido. Sí, ah, que, que Mondavi, ¿no? Que Robert Mondavi, que es un famoso productor de vino californiano, pues se fue, creo que era a Irán a buscar el vino más antiguo, ah, bueno, los restos de, de lo que podría ser de momento el vino más antiguo conocido. Pues imagínate, va, va, se van a, o sea, el nuevo mundo se va al viejo mundo a buscar historia cuando aquí ya la tenemos uh, y deberíamos uh, estar máximo, máximamente interesados en, en saberla para poder narrarla. Y pues entonces luego identificar nuestro producto con toda esta historia que, que nos sucede y al final de todo, pues eh, recuperar en cierta manera la cultura, que esto es un poco lo que yo a veces cuento y en fin, no sé si estáis de acuerdo o no, en todo caso pues hay, hay opiniones y hay debate, pero que en mi opinión creo que en Cataluña se, se perdió, es decir, hubo, hubo un, una rotura, ¿no? que sería eh, pues, después de la filoxera, eh, que pasa en el 1879, que entra por Rabos Dampurda, hasta el 1929, más o menos, que empieza el, el movimiento cooperativista, eh, pues aquí hay 50 años, que es bueno pues una generación casi entera que, que uh, rompe un poco con, con la cultura. Esto es un problema, ¿no? Porque entonces deja de transmitirse de padres a hijos y hay un gap, ¿no? Que se tiene que, en cierta manera, recuperar. Y recuperar la cultura, claro, no, no se hace en dos días, ¿no? Es, es una cosa lenta. Eh, entonces, bueno, yo como, como, como ejemplo quería poner eh, un ejemplo de de por qué es tan importante lo que decía José Antonio Donaire, eh, el turismo cultural, y, por, y si creo que realmente tiene, tiene interés para, para los dinoturistas. Y bueno, es clarísimo que la respuesta es que sí, eh, porque, por ejemplo, en la, en la Borgoña hay, hay muchos casos, pero yo concretamente quiero explicaros el de un, un sitio muy visitado que se llama Les Hospices de Bonn, que es un, unos, un hospital, lo que eran en su momento un hospital, que cuando narran su historia, cuando te explican y todo, mundo se va de allí, de allí sabiéndola la historia, ¿eh? no, 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 sí, no, no, no te no te pierdes, sino que está muy clara, pues eh, narran la historia de un de unos hospicios que se um, se abastecían o sea, buscaban sus recursos eh, en, en el vino, es decir, ellos eh, no tenían dinero, eran monjas, ¿no? Que, que cuidaban a gente enferma, muchos de ellos sin ningún recurso para poder, no tenían seguridad social, pues no, no si eras rico pagabas que te curaran y si no, pues no. Entonces eh, necesitaban dinero para, para, para tener para tener todos estos utensilios, la cocina, para tal tal tal, y todo esto lo conseguían vendiendo vino. Entonces hacían eh, una venta de vino. Pues, periódica y os cuidaban vi viñas hacían vino y así pues podían tener dinero para uh, el proyecto de hospital ¿no? claro, esto es, es, un, es un relato es una historia no es llegar allí y ver eh, pues esto no uh, los restos o, o, la, o las en fin, o utensilios o fotos o cosas que están muy bien pero detrás hay una historia que te hace entender perfectamente eh, pues eh, la, la importancia que tenía el vino para ellos, eh, en ese momento pues cómo se vendía, cómo se producía, quién lo iba a comprar, quién... Entonces, por ejemplo, la gente que tenía dinero y cuidaban a su madre que estaba enferma y le estaban muy agradecidos, a veces le pagaban en tierras porque era la mejor manera de que ellos luego eso lo pudieran rendibilizar y sacar mucho más dinero que un solo donativo, ¿no? Bueno, pues esta historia, por ejemplo, de los Spies de Bonn es un poco lo que yo creo que sería fantástico que tuviera aquí ¿no? que cuando vayas a visitar un monasterio, cuando vayas a visitar pues la cartocha de escaladeo o lo que sea, no solo veas unas paredes restauradas, no solo veas unas fotos eh, o tal, o un proyecto, una maqueta o un no sé qué, sino que te expliquen eh, de una manera muy sencilla la historia de, del vino, la importancia que tenía el vino eh, en ese espacio que estás visitando. ¿no? Y bueno, a, aquí pues esto, por ejemplo, pues aquí dejo el tema de Empurias, nos sería muy interesante también poder hacer esto. Ya sé que, claro, la historia antigua es pues, quizás mucho más difícil saber exactamente qué pasaba y la, bueno, cómo funcionaba todo, pues porque es más difícil encontrar uh, documentos. ¿no? Pero bueno, sería un poco, yo creo, la idea del euturismo eh, que tendríamos que perseguir. Y nada, no sé si me, yo intento ser rapidita. Uh, yo lo que sí que quería, ya que vengo a hablar de esto, pues eh, da, en el caso de Lampurda hemos encontrado un relato, hemos encontrado un relato contemporáneo que yo creo que nos va a ayudar a poder eh, todos unirnos, estar de acuerdo en este relato y que cada uno luego cuente su historia dentro de esta cronología común, de esta, de esta historia colectiva eh, que es por ejemplo eh, bueno, esto lo que explicaba después de la filoxera estos 50 años de, de, de sin industria, eh, empiezan con el cooperativismo en los años 30 eh, pues la cooperativa de Espolla por ejemplo es la primera y luego se pasan eh, bueno, hasta los años aproximadamente bueno, hasta los años eh, bueno, de hecho después lo que pasa es que habíamos, <laughs> ah, lo que voy a decir, bueno, la, el resumen de la historia contemporánea que hemos elaborado entre todos los de la ruta de la vida la de Ompurdá es eh, que para día algo nuestros abuelos más o menos fueron los cooperativistas de los años 30, ¿no? es decir que eran gente que cuidaban las tierras y eh, vendían la uva a la cooperativa tal y cual y hacían vino a granel, luego los padres pasaron del tema, ¿eh? porque era mucho más rentable eh, el turismo, entonces ah, hubo un boom turístico más o menos por los años 60, lo cual hizo eh, que se, crea se fueran empresarios turísticos y que pusieran el Empordà ah, en, en un sitio muy importante a nivel turístico, es decir, construyeron una región turística. Luego fue eh, en los años 90 eh, y ahora, pues en el 2013, la creación de la ruta, los hijos, ¿no? Que unen eh, eh, lo que han las tierras de los abuelos y recuperan la elaboración de vino y encima la mejoran, es decir ya pues hacen botellas calidad y tal y luego aprovechando también el legado de los padres donc, si uh, tienen un restaurante si tienen un hotel, si tienen cu conocimientos si no a nivel turístico y esta unión donc, hace un un, un muy potente ¿no? eh, que, que es la situación en la que se encuentra en la Emporda ahora mismo que en muy poco tiempo ha hecho uh, una subida espectacular eh, y bueno es decir que tiene mucho interés la gente en visitarlo ¿no? y bueno este es un poco el relato y aquí dejo eh, ya que estamos aquí y ya que hemos escuchado todas estas Intervenciones tan interesantes, la pregunta, evidentemente seguramente no la vamos a resolver, pero Maestrasab eh, de si de cuál creéis que sería el relato común, en este caso Cataluña, Península Ibérica, eh, Mediterráneo, de lo que sería la historia antigua, que es de lo que se ha hablado durante todo el día, ¿no? Si alguien tiene alguna idea de lo que cree que sería un momento. Clave, no? que podria ser uh, un, un, una manera d'empezar a construir un relato a partir d'allí. Gràcies. gràcies. Bé, bueno, uh, primer de tot agrair a les tres institucions que han organitzat aquest seminari, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, l'Institut Català de Recerca de Patrimoni Cultural i Iberia Graeca, per... convidarme y sobre todo compartía que esta tabla tan interesante y la verdad es que todo un lujo bien yo haré también la, 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 la charla en castellano aunque la presentación está en catalán o sea que será un poco de mix eh, bueno con la presentación nosotros lo que queremos acercarnos un poco es a las a, a, a las acciones que actualmente están acometiendo una serie de productos culturales que nosotros hemos seleccionado en su uh, estrategia uh, de posicionamiento en Internet. No vamos a hablar de marketing online, yo no soy experta y tampoco creo que sea el foro, pero sí sobre todo de la importancia que tienen esta serie de acciones en el proceso de conversión de eh, visitantes digitales a visitantes eh, físicos. Eh, me gustaría aclarar uh, sobre todo uh, en el 2016 qué significa estar en digital. Eh, yo creo que eh, estar en digital eh, va más allá de acciones puntuales, de tener un web o de tener un, 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 un Facebook o de, de estar en Facebook o de eh, tener, hacer una aplicación móvil. Eh, esto va más de una, un proceso continuo, constante, de relación completa con las audiencias. En, esta, en este punto, eh, estaría bien hablar sobre mm, las audiencias, es decir, está bien conocer. eh este público que al que nosotros buscamos ah porque esto va de aumentar el número de visitantes eh tanto nos produtos culturales como en los museos, o sea, en los museos, itinerarios, eh, ofertas de no turismo, actividades de no turismo, etcétera. Ah El tema está en salir de nuestra zona de confort, de, eh, de, 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 de pasar de un poco de sabemos quién es nuestro target, pero de conocer qué que nuevas audiencias podemos acceder y su comportamiento. Bien, en esta, en esta línea ah, es un hecho que las nuevas audiencias tienen una relación constante, tienen un conocimiento completo sobre la tecnología digital. Y eh, estas lo que están haciendo es, eh, bueno, contribuyendo a replantearnos eh, lo que es el concepto de visita física. Eh, actualmente la bibliografía así más, uh, más actual, más reconocida, está hablando de lo que es la experiencia completa de la visita o el Visitor Journey que también, que también comentan. Eh, hasta ahora uh, los esfuerzos iban focalizados a maximizar la experiencia física, la, la experiencia presencial. Sin embargo, ahora lo que se está viendo es que eh, el, el visitante necesita una experiencia más completa. Eh, a la, entonces hasta a la, a, la, a la visita física ahora se le complementan dos, dos dimensiones más una es la antes y la de después de la visita. En la primera dimensión ah, eh, aquí lo que se enfatiza y de lo que se trata es de captar el interés del visitante, eh, es de eh, dar nuestra comunicar nuestra acción, nuestra actividad, nuestra exposición, de una manera que capte el interés y que sea un reclamo. Eh, pues aquí podemos utilizar diferentes, diferentes soluciones, y en la web, eh, diferentes canales online, vídeo o a, las redes sociales. Eh, respecto a la segunda dimensión, a, a, la, a, la, a, la, a la visita física, actualmente se están dando una serie de soluciones eh, que, eh, que sirven para enriquecer lo que es la experiencia del visitante. En este caso estamos hablando de tecnologías móviles. Eh, estamos hablando de eh, la utilización de contenidos digitales que actualmente con las nuevas con, con la utilización de los dispositivos móviles podemos acceder a ellos para poder eh, enriquecer la visita presencial, a, tanto a nivel de interpretación o como a nivel de profundización del contenido. Y en tercer lugar, hablaremos de la dimensión del después. Aquí de lo que se trata es de aprovechar toda esta información que el visitante ha ido generando durante las dos, las dos dimensiones anteriores, y poder utilizarlas ah, para ah, seguir dándole esta expectativa que hemos ido generando. Eh, utilizaríamos el mailing, utilizaríamos sobre todo las, las redes sociales. Bien, eh, de todo este proceso, el objetivo final ah, que se pretende conseguir es ah, atraer al, a, al público, es decir, aumentar ah, el, el número de visitas. Actualmente cualquier producto cultural que tenga una visión uh, está ya aplicando una estrategia digital o está pensando en, en aplicarla. Habrán uh, tantas, uh, o sea, sus audiencias estarán uh, dirigidas al tipo de oferta que desarrolla en esta estrategia. En esta estrategia, nosotros a partir de la, de la selección que del análisis que hemos hecho. De, de los casos que vamos a analizar, ah, hablaremos de cuatro ofertas básicamente. Acciones educativas, ah, aquellos que mejoran la experiencia de visitante móvil, experiencias multiplataforma y comunidades online. Respecto a las, a las um, acciones educativas, ah, eh, hablamos de aquellas que focalizan el desarrollo en generar uh, contenidos culturales eh, de la temática en cuestión, en este caso del vino. Eh, y dirigidos, evidentemente, a targets concretos. En nuestro caso, hablaremos de un caso que ya se ha hablado aquí en la mesa, que es del de Museo Vivanco de la Cultura del Vino y, sobre todo, en, en, en su sección de, eh, de colección digital. Bien, en la, en la diapositiva lo que mostramos es la sección de esta, de esta colección digital uh, y, a partir de una base de datos, el visitante puede realizar una, una búsqueda en función de su curiosidad o en función de su criterio. Eh, con los filtros en los que se ha clasificado uh, la colección. Si nosotros eh, a partir de esa búsqueda yo he seleccionado aquí el tipo de, de epígrafes en los cual, a partir de los cuales se puede hacer esta búsqueda. Una vez tienes eh, lo, eh, la, la, la pieza, bueno puedes eh, acceder evidentemente a toda la información sobre la pieza volcada y, so y también uh, puedes compartir a través de las redes sociales y eh, también um, pedir la solicitud de la utilización de la pieza, ya sea para uso público o para uso de estudio. Bien, respecto a la experiencia del visitante móvil, yo pensaba que se hablaría de este caso, pero, pero bueno, es un, es un, es uno, aquí, la experiencia del visitante móvil en, en realidad se basa en la utilización de, eh, de, la, de la web móvil, es decir, es muy importante... La versión móvil actualmente, porque eh, de alguna manera cubre la necesidad de eh, cubrir eh, perdón, de cubrir, cubre la necesidad de captar ah, la, la visita física inmediata. Eh, en el caso que nos ocupa, ah, que es la ciudad del vino, que es un producto que actualmente bueno que es de, de reciente inauguración, creo que se inauguró en junio, ah, es un referente museológico y museográfico ah, y en su versión móvil adapta la jerarquización de los contenidos de manera que eh, el objetivo de compra y de acceso a la reserva online es, uh, la tenemos justo en la home. Es decir, es un acceso inmediato a, a tanto a la compra, a la visita, como también a la localización uh, de, del lugar, del, del producto en este caso, a través del Google Maps. Otro de los ejemplos que considero que son interesantes eh, a nivel de, versión de, de, de mejora de la experiencia del visitante móvil es el Museo del Vino de Bullas. En este caso, uh, en su versión web incluyen uh, los audios dedicados a la exposición permanente. Esto uh, está relacionado con la tecnología móvil que hablábamos en, en la dimensión de la visita presencial. Es, aunque también de una manera muy sencilla, también estaríamos hablando de lo que se llama la visita híbrida. Es aquella que de manera muy sencilla, eso se trata de, de, de audios, pero actualmente los museos están utilizando uh, la... La, los dispositivos uh, móviles de los, de los visitantes para acceder a estos contenidos eh, para ayudarlos a la interpretación de la visita física. Esto es muy sencillo como digo, porque son audios, pero uh, podría ser tan complejos como uh, poner uh, vídeos o uh, utilizar algún tipo de tecnología como la realidad aumentada que también en muchos casos se está utilizando. El museo también pone a disposición del visitante reproductores de BP3 por si no tienen, no tienen acceso a, a los dispositivos móviles. Otro ejemplo de experiencia del visitante móvil es una aplicación de un producto enoturístico. No sé si, si lo conoceréis vosotros. Bueno, este tiene bastante tiempo, es de la zona de Burdeos. Eh, se trata de una aplicación móvil eh, y en este caso lo que mm, eh, pretenden es, a través de siete secciones, Ah, hablamos de viñedos, eh, bo o sea, bodegas, restaurantes eh, y vinacotecas, alojamientos, puntos de información, visitar, eh, elementos para visitar, eventos, experiencia. Pues el visitante puede descubrir la zona si, 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 si le interesa. Eh, la, la ventaja de la aplicación con la versión móvil es que tú no dependes de una, de una conexión a Internet. Eh, el valor, sin embargo, de esta aplicación estriba en estar in situ, porque de esta manera. Tú puedes acceder a toda una serie de itinerarios uh, recomendados y eh, también uh, te da indicación sobre el tiempo requerido, la distancia y también tiene la posibilidad de tener tu espacio personal y sobre todo también acceder a, a, la, a lo que es el rating, las opiniones de los, uh, de los visitantes respecto a las experiencias vividas las experiencias de las experiencias multiplataforma hablaremos seguiremos hablando del mismo producto pero uh, concebido de una de, de, desde un portal eh, desde un portal web eh, es el mismo producto pero es un ese mismo producto enoturístico pero uh, como digo concebido uh, mucho más recientemente y por lo tanto concebido desde otro punto de vista en este caso um, eh, esta, este portal lo que nos permite es, a, a través de siete, seis rutas eh, geográficas, a la posibilidad de, eh, de encontrar aquellas actividades que, van, que nos gustan en función de nuestro gusto, que son más, más, más interesantes. Eh, he puesto dos pantallazos, en este caso es de, un, de la pantalla desktop y de la pantalla de, de, de la versión móvil. En fin, a partir de una serie de búsquedas, nosotros hicimos un, una, una búsqueda muy sencilla en San Emilio. Uh en la zona de San Emilión, eh, todos los, los recursos que tuviéramos a, a nivel de patrimonio. Bueno, para la, los datos que nosotros uh, pusimos nos dieron tres, tres, tres resultados, dos dedicados a dos museos de la zona y uno uh, relacionado con una visita cultural de una bodega. Bien, eh, no solamente nos dan información y la posibilidad de comprar esta, uh, de, hacer, de realizar la compra de la, del ticket, de la entrada y de la reserva de la visita directamente, sino también que nos sitúa a través de geolocalización la ubicación de respecto no, nuestro de de estos, de, estos, de estos puntos. Bueno esto es un ejemplo de, de, de la profundización con la que nos informan de los diferentes resultados que hemos obtenido. Para acabar a hablar de comunidades online. Eh, las redes sociales representan actualmente una oportunidad grandísima, sobre todo para, para las instituciones y para los productos culturales de poder comunicar, interactuar e involucrar a la audiencia. Eh, hay proyectos hay, hay mmm, productos culturales que están invirtiendo bastante en proyectos digitales y eh, están intentando fomentar la participación del público creando eh, verdaderas comunidades, eh, eh, comunidades online. Eh, yo he puesto un pantallazo del mismo ejemplo para seguir con el mismo ejemplo de producto no turístico, pero me voy a focalizar en, un, en uno mucho más próximo que es eh, la comunidad cultural, la comunidad online del, del Seller más Junes. Eh, aquí he puesto dos ejemplos. El superior, eh, bueno, como he dicho, eh, es una gran oportunidad el tema de las, comunidades, uh, de las comunidades online para involucrar a nuestra audiencia, a nuestra comunidad. Y he puesto esta, estos dos ejemplos. El superior es una, un ejemplo de cómo la comunidad aporta a información, se involucra en la formación de contenido. Y en, en la parte inferior es cómo, la, cómo el mismo uh, la misma institución, en este caso el editor. está informando, uh, actualizando toda la información relacionada con, l'actualitat uh, con la actualidad del, del Seller. Y esto es todo. No sé si... Muchísimas gracias, uh, bé, ens hem menjat tot, el temps a la taula rodona i teòricament ara ja hauríem d'haver acabat fa dos minuts. Uh, és obvi que no m'han fet cas, que l'única persona que m'ha fet cas és la Laura que la Mariví perquè tothom ha consumit més temps però els, els eximeix de qualsevol culpa que han dit tots realment coses molt interessants. Valia la pena escoltar-los i, i en aquest sentit jo ara el que demanaré és, doncs potser, si us va bé i us sembla, quedar-nos un quart d'hora i com a mínim poder intentar fer doncs, un quart d'hora de debat abans de la visita, tot i que hauríem d'haver acabat ja en aquests moments. No? Jo només volia dir una cosa i us passaré immediatament el micro perquè qualsevol persona que vulgui preguntar, intervenir o ho faci, o els mateixos a la taula demanant molta brevetat, si us plau, és el següent. Primer, naturalment, el gran triomfador de la tarda és el celler Mas Llunes, no cal dir, perquè és fantàstic que la feina de l'home més discret, per entendre'ns, i, més humil de tots, ac acabi cridant l'atenció d'una manera tan positiva, per dir-ho així, perquè, evidentment, no és precisament el que ell busca, i el que el celler busca, però és fantàstic que sigui així. I en temps de, diguem, de, de victòria de Trump contra, contra Clinton, en temps d'antics de, de victòria de Clinton contra Bush, on un li va dir a l'altre la resposta està en l'economia com a, i no diré el que li va dir després la meva proposta una mica per la provocació sempre ben intencionada i fantàstica de la Laura que ha aplanat tot el dia i que, i que és la paraula que s'ha repetit més vegades, és la resposta, és la cultura uh, però la cultura entesa des del punt de vista etimològic uh, el verb i això ho he explicat moltes vegades perquè jo soc llatinista llatí que vol dir colo, es fa servir en tres excepcions, que és el que hem oblidat tant per la bretxa diguem, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial i, i, i la, la Revolució Industrial, com per la bretxa que va provocar la filoxera, com senzillament perquè hem deixat de llegir segons quines coses i ens dediquem a entendre les coses d'una altra manera per la revolució tecnològica que estem vivint. Colo, en llatí, en primer lloc vol dir conrear els camps i es fa servir la paraula colere agros perquè es conreen els camps. Si una persona viu dels camps i conrea correctament els camps, sigui el que sigui, bàsicament raïm, però sigui el que sigui, té una collita. Com a conseqüència d'aquesta collita, el mateix verb en llatí serveix per dir «Colere Deus», agraeixo als déus, conreu als déus i els ofereixo la meva collita perquè m'han permès viure del camp sota la seva protecció. I si fem aquestes dues coses, el mateix verb en llatí serveix per dir «Colere virtutes mores», si jo faig totes aquestes coses, el que faig és conrear-me a mi mateix com a persona, conrear la meva virtut, conrear els meus costums i ser millor persona. Això és el que uneix la Mediterrània. Això és el que uneix el Mar Negre, Geòrgia, amb Grècia, amb Roma, amb el nord d'Àfrica, i després amb l'Europa cristiana, i després amb Amèrica, i després amb Oceania, etc etc. Si som capaços de transmetre aquest tipus de valor bàsic i essencial, que és el de cultura, vinculada a la terra i sabem explicar-ho d'aquesta manera, potser trobarem un camí diferent d'implicació emocional, naturalment també gastronòmica, que inclou el vi. No? I, I jo crec que una mica aquest és, és una mica el fil conductor, com a mínim, en la meva opinió, que ha planat per sobre d'aquesta fantàstica sessió de la tarda i de tot el que ens han aportat els companys que han parlat i que han contribuït al matí. Tenim, com us deia, 12 minuts, és o 15, que és potser el que restarem després de la visita comentada, i que qui vulgui intervenir, la gent mateixa de la taula, hi ha tantes coses que jo em declaro directament bloquejat i consternat perquè, perquè no, no vull fer un resum de tot el que, que s'ha dit, que l'he fet perquè m'emportaria el quart d'hora. Si us plau, paraules, comentaris, preguntes, i si no, passaríem a la taula perquè segur que també hi ha... Fantàstic. Jo tinc una pregunta, que la faig a tothom, que la faig a tothom i que la posa al Toni sobre la taula. Perquè, perquè ve directament del que hem viscut i del que coneixem de la font de la canya. Què vol dir industrialització? És a dir, què entenem per producció massiva? Què entenem per públic? El, el, problema que tenim és que estem intentant a vegades explicar les coses del segle VII o V abans de Crist en paràmetres del segle XX i del segle XXI. No? Llavors, Uh, aquesta manera de transmetre aquesta manera de fer arribar el que és la producció aquest matí hem viscut un exemple de producció massiva industrial, entre cometes del segle VII abans de Cris no? Així, com aquesta idea de, que estem vivint avui de retornar al passat perquè, perquè el que és més avantguardista és el que s'ha fet tota la vida, que hi ha gent que no ha deixat mai de fer, i aquí tenim exemples en aquesta sala, de gent que no ha deixat mai de fer el que s'havia fet sempre a la terra amb les seves vinyes, amb el seu policultiu perquè eh, policultiu vol dir supervivència, vol dir polinització, vol dir abelles treballant. No, vull dir, no hi ha tanta diferència. Com, com podem explicar, com podem transmetre que els paràmetres d'enteniment de, de, a cada època, en el fons, com deies tu molt bé, són els mateixos, el que passa és que industrialització i, i procés industrial al segle VII o al segle V és d'una manera i en el segle XX o XXI eh, és d'una altra manera. No? En el fons el que reivindiquem tots potser és aquest retorn, sempre que sigui possible, a la dimensió humana de la producció i a la dimensió humana de la comprensió d'allò que fem. No? Llavors, tocant aquesta fibra sensible és com potser millor podem obrir les portes als nostres cellers i per tant les portes de la nostra història. Ja està fantàstic. Cap comentari, cap pregunta... Sí, ja l'he fet la pregunta. Sí, ja l'has fet, sí, ja fet. Jo, he donat la resposta, perquè en el, en el fons el que deia també el José Antonio patrimonialitzar la gastronomia és totes les coses les entenem i en esto la Rioja con sus cinco sentidos es també pionera, totes les coses les entendem a través de nostres vísceras, La principal y primera, el corazón, esté aquí o esté aquí. Entonces, intentar explicar las cosas a través de esta víscera empieza, por supuesto, por aquello que, que ha producido el paisaje. El paisaje produce uh, olivos, el paisaje produce fermentaciones, el paisaje produce leche, el paisaje produce pintura románica uh, y produce pues, todo lo que nosotros conocemos. ¿no? Explicar esto a través de las vísceras es, bueno, es, yo creo, la manera más directa y nada sutil, pero eficaz, de llegar al, al cerebro de la gente. Lo que emociona a la gente es lo que la gente recuerda. Y esto, digamos, neurológicamente es así. Sí, eso unido con, 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 otro, con otra práctica que, que es muy compleja, que más o menos es la siguiente. Yo creo que el contacto del de turista con el patrimonio, en el sentido amplio de la palabra, del turismo cultural, Pasa por lo siguiente, a partir de lo local descubro lo universal y por lo tanto a mí mismo. Esa es para mí la clave. No es la reivindicación del autóctono en términos tribales, en términos de bienvenido a este reducto del mundo donde todo es diferente, sino en cierta manera tu forma particular de relacionarte. Y yo reivindico mucho eh, que a partir de un determinado momento... El turismo del Mediterráneo abandona al Mediterráneo y hay un gran, digamos, crisis de identidad de todo el modelo. Eh, la reivindicación de la mediterraneidad no es y no puede ser una idea y estoy muy de acuerdo con Laura de la necesidad de, un re de relatos. Eh, los relatos son claves, ¿no? También a veces en la patrimonialización hemos caído en la frialdad de la exhibición sin contenido emocional, pero ya no solo emocional en términos de que me haga llorar o que me haga eh, pues eh, ponerlo a piel de gallina sino para mí es muy importante ¿eh? cuando voy a un lugar que no conozco y su absoluta singularidad eh, llega a un punto concreto que se convierte en espejo de mi identidad aunque sea lejana, ¿no? hay, hay algo nuclear, radical y, y yo creo que ese tipo de cosas son las que tiene que trabajar mucho el patrimonio explicado al visitante, ¿no? ¿Cómo no como soy diferente, sino como siendo diferente yo soy tú. Para mí esa es la clave de, 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 de la, del turismo cultural, ¿no? Bien entendido. Yo, yo en este sentido, y te doy la, os doy la razón a los dos, es que yo creo que habéis dado en el clavo, es decir, crear relatos es, es el reto. Eh, sobre todo cuando creas un producto cultural y lo quieres diferenciar, de, diferenciarse para, para poder eh, pues ser un punto de referencia. Eh, nosotros, como los, una empresa que construye discursos expositivos o discursos museológicos, los relatos es lo más complicado porque, porque bueno da la identidad aporta la identidad al producto y, eh, claro, en fin, es, 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 complejo, es complejo. Y tú lo que has dicho es: nos has puesto aquí todos un reto que no sé si seremos capaces de. Bueno, yo, el, el reto ha empezado. Bueno, el reto ha empezado esta mañana, ¿no? Cuando, un poco, y retomo la, 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 mía, la, la mía pregunta, ¿no? <risa> <risa> eh, que es, que es la, el origen. El origen eh, para empezar a re, luego crear un relato, pero ¿desde dónde partimos? ¿Desde qué punto partimos? ¿De, qui, de quiénes fueron los primeros que empezaron a, a, a cultivar viñas y a, y a hacer vino? Y bueno, yo me he quedado de, de piedra, y lo he dicho por Twitter, ¿no? Con con, con los, los, las truballas de, de, del yacimiento de, de fondo a la caña, en donde se, se han encontrado, según he entendido, del siglo VII, de los preibéricos o sea, antes de los íberos, ¿no? a, la, ya tinas donde se, se, se hacía vino. ¿no? Con lo cual, si se hacía vino, es que había viñas, etc. ¿no? Entonces, bueno, esto, esto es nuevo para mí, ¿no? Y, y creo que es importante saber desde qué punto partimos para empezar a, a, a conocer nuestra historia. Tuposo sí, sí. Sí, claro. que cumen si a la fondo de la caña ya ha tenido las puertas abiertas. <laughs> sí. Gracias. Bueno, ya, eso no duptiza. ¿eh? No. Yo, yo creo que sí. la, la, la diferencia sí, sí. De, los, de los relatos... Um, hasta ahora, digo que es un es un reto, porque hasta ahora los relatos que se dan normalmente es desde el punto de vista historicista, porque información tenemos y de hecho la arqueología nos está dando constantemente. Pero esto es el reto, es decir, hacer estos discursos historicistas, historicistas o, o desde el punto de vista arqueológico o, o etnográfico, bajarlos al visitante y darles este punto de, de de reclamo, o sea, de captación al visitante y que cree esas experiencias emotivas. el relato, evidentemente, junto con una museografía adecuada. Este es el, este es el, el, el reto, este és es el reto. Molt bé. Enric. Uh, per un costat, uh, hem estat tot el dia aprenent coses i, i, i el que ens en més és deures per, per, per estudiar-ne més, però per altra banda, uh, també penso que quan parlem amb el visitant, o inclús quan fem una narració, quan intentem explicar alguna cosa, tenim un temps limitat. Llavors, això, si trobar aquest equilibri entre explicar-ho tot, però explicar-ho amb, amb tres frases, perquè és que quin seria, quina és la vostra experiència, una mica, amb el límit, hi ha gent que diu, si parles més de mitja hora, ja, ja, la gent ja no, ja no t'escolta, i possiblement si tens, això si parles a una persona, si parles a a 20 persones, quin seria el vostre eh fem, deixem aquesta pregunta pel final per tancar. Hi ha una última paraula de l'Antoni Rojas i llavors acabarem ja amb la gent de la taula que vulgui contestar la pregunta de l'Enric Bartra i el que digui l'Antoni. Sí, solo comentar que Viniendo del Instituto de Patrimonio Cultural, donde uh, las líneas de investigación se centran en los usos del patrimonio y los procesos de patrimonización, siempre se, se está atento también a cómo uh, se comunica el patrimonio o cómo se interpreta el patrimonio. ¿no? A mí me gusta siempre explicar uh, una experiencia en, un, en una actividad de, de recreación histórica, como tenía al lado una mujer de 80 años, se la veía muy emocionada delante de, de, de una parada donde se explicaba arquitectura en época romana. Y la mujer estaba muy, emociona, muy muy emocionada, se me giró y dijo, es que a mí no me la habían explicado nunca así. De alguna manera re, resume lo que, lo, que, lo que se hace desde fondo de la caña o lo que hace Joan uh, con su difusión de... Del mundo del vino, lo que hace Laura, lo que hace Maribí, lo que hace uh, Juan Antonio cuando, cuando expone uh, las problemáticas o, o, o las acciones en, en turismo y en el turismo, ¿no? o, o desde el museo o desde una bodega, ¿no? es sobre todo saber explicarlo ¿no? y saber transmitir una, una emoción más allá de, de, de los datos que produce muchas veces la, la investigación, pero. Que se quedan, como, como sabemos, en, 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 en los centros, ¿no? pero que no se acaba de saber transmitir. Por eso el valor, el gran valor de, de, de saber transmitir uh, un dato o una investigación a través de un mediador, que en el, en el caso que explicaba de la recreación histórica, pues, por ejemplo, uh, sería un caso muy, muy, muy específico ¿no? muy, y muy ilustrativo de cómo. Uh, unos datos pueden llegar a personas que normalmente no, no, no han puesto atención en una temática en concreto y que se puede trasladar perfectamente al mundo de, del vino. Merci. Si us sembla, algú que pugui contestar el que deia l'Enric de 3 minuts, mitja hora, 3 persones, 20 persones. Toni, José Antonio i jo acabaré amb una última paraula. Vinga. Bueno, la, la meva experiència amb el tema de, de mantenir l'interès d'una visita és que nosaltres tenim els vidres que fem al celler són de durada teòricament d'una hora i mitja. La realitat és que normalment s'allarguen fins a dues hores i realment i al final és perquè li dius a la gent, bueno, escolta, és que <laughs> potser haurem d'anar a dinar, no? I afegiria, a més a més, vull dir, com és una cosa que a mi mateix em va resultar una mica sorprenent, que nosaltres tenim moltes visites de gent que ja ens ha visitat anteriorment i repeteixen. I de vegades hi ha gent que ve acompanyat amb la qual és més fàcil d'explicar pues, que havien vingut i, i ara venen amb uns amics però hi ha d'altres casos de gent que repeteix la visita però simplement és una parella que ja ha vingut mm. i al cap d'un temps torna a venir i dius bueno, som 700 cellers a Catalunya 700 possibilitats de visita mm. i repeteixen però no, no, bueno, és la meva experiència jo hago dos propostes. una seria A un poco lo que, lo que reivindica Laura y yo creo que es muy importante. Yo viajo mucho ahora a Colombia y tenemos muy buena relación con Cartagena de Indias y tengo muy buena relación con los historiadores locales y yo le decía a un historiador local muy importante, mira, yo no soy capaz de entender esta ciudad, la visito, no soy capaz de ir más allá de esta fachada turística y un día me dio la clave, me dijo, esta es una ciudad construida desde y por el sufrimiento. Y a partir de ese momento... La entendí toda, ¿no? La ruta de la esclavitud. Eh, la es una ciudad construida desde la desgracia. Este tipo de, de elementos nucleares, que un poco creo que es lo que se indica también Laura y Mariby, ¿no? De eh, cuál es la, la, la radicalidad, el elemento radical de, de, de este territorio ayuda a crear relatos compartidos que luego se van declinando de acuerdo al lugar. Y la segunda propuesta sería, bueno, la he anticipado antes, yo creo que es importante, el, el país necesita eh, la creación de algo así como las rutas del vino, pero rutas del vino en el sentido de la incorporación masiva de elementos patrimoniales. Yo creo que si somos capaces de identificar siete, ocho elementos de, de la geografía vinculadas con el pasado y el presente, jugando con este doble juego, ¿eh? ahora y antes, entonces eso va a permitir que una persona pueda mantener una cierta a, atención. pero la tensión del relato se puede mantener durante mucho tiempo ¿no? y aquí hay una asignatura pendiente relativamente fácil y al mismo tiempo yo creo que tendría mucho recorrido. ¿no? Moltíssimes gràcies. Uh, una de les coses que tenia al cap per acabar era precisament la que ha José Antonio. Hi ha un catedràtic de literatura hispanoamericana d'una universitat nord-americana de l'Est, de Cornell, que quan comença el curs pregunta a tots els seus estudiants ¿Cuántos de ustedes No han leído todavía y Faservi que todo cien años de soledad. Pues casi se levantan algunas manos y medio acongojadas, ¿no? De qué suerte tienen ustedes, qué suerte tienen ustedes, porque cuando lo hayan leído lo entenderán todo. Es decir, cuando tú llegas a la lectura y coged por lectura cualquier acto, digamos, emotivo y entiendes qué es Macondo. Crecer y construirse desde el sufrimiento, ya lo has entendido todo. Y da igual si estás en Macondo o estás en Felanich, porque ya lo has entendido todo. ¿no? Y, y en el fondo, esta no es la historia de todo el mundo, es la historia, como os he dicho aquí, del Mediterráneo, aunque ahora esté poniendo el ejemplo de eh, Macondo. O la historia, por ejemplo, de los hospices de Bonn. ¿Por qué podemos entender perfectamente los hospices de Bon en cuatro? Porque me lo puedo beber hoy. Porque hoy se sigue subastando el vino. Porque hoy esas viñas siguen haciendo vino y cada año hay una subasta de los pies de Bonn. ¿no? Entonces este tipo de, de construcciones suceden en, en, en todo el mundo, por supuesto, pero gracias a que nacieron en el Mediterráneo. Tenemos la historia de la Fonda de la Caña, pero todo esto nace, después de las glaciaciones, nace allí donde Noé embarrancó su barco, en el monte Ararat. Que es donde están, claro, donde se cruza el mito y la historia, donde está Shulaverius Gora y donde está Areni, donde están los yacimientos arqueológicos con, con vino más antiguos de la humanidad, que es allí, allí nace todo. Entonces, esto se puede explicar en tres minutos. En tres minutos. Y con una copa de vino, y con una copa de vino. Y lo único, para mí, lo más importante de todas mis experiencias enoturísticas, llevo dos años, como algunos saben, uh, analizando todas las que se producen en Cataluña, las que se presentan en los premios nacionales de no turismo y me las conozco todas, es, llegan mejor, sencillamente, las que jamás renuncian a explicar lo que son de la forma más breve posible. O sea, intentar explicar la toscanización del paisaje aquí es una ridícula de un nivel tremendo. ¿no? Entonces, aquí arriba se mes el mate? es aquí arriba, finalmente, mes, aquí lo escucha. Vols, jo, en el fons, per mi la resposta és quan jo vinc, vinc a casa teva, tu em pots explicar moltes coses, però és que no cal que me n'expliquis moltes. Perquè el paisatge, la torre, la ciutat, el que hi ha al voltant, el Montgròs, tot, ja m'ho diuen. I llavors necessites molt poques coses. Com, doncs, en el fons és això, no? arribar a l'essència de les persones a través d'explicar què és Macondo allà on estigui Macondo allà on estigui Macondo, tant li fa on està Macondo, perquè al final, com deia molt bé José Antonio, Macondo està dins nostre, i ja està. Doncs això no és... És, dir, és molt difícil de descobrir cadascú en té el seu Macondo. El Toni ja l'ha descobert, el seu Macondo, clar que l'ha descobert. La... encara que no ho sàpiga, però ja l'ha descobert i la gent ho nota, i per tant la gent ho viu, i tu també l'has descobert fa molt de temps, i quan la gent va a casa teva, doncs també ho sap i etc. No? I quan aconseguim i aquest és el relat. El relat de la nostra mediterraneïtat és el relat que només es construeix aquí, que després viatja eh, a Sud-amèrica, a Nord-amèrica, a Oceania, a Austràlia, etc. Però neix a la Mediterrània. I això és el que nosaltres hem d'explicar. Bé, moltíssimes gràcies a tots per haver intervingut i per la paciència i, i a tots els organitzadors, inclòs l'ICAC també, per haver tingut l'encert d'una una vegada més posar-nos a tots i seguirem compartint en el futur perquè hi ha moltes coses que ens faran tirar cap endavant. Gràcies.